covering his face. They can't cover the face. You suck! You suck, bitch! Aquí tenemos un grupo, varios grupos de la comunidad de Charlottesville que repudian el racismo y la supremacía blanca, han organizado en contra del evento del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan ha estado organizando en contra de que la ciudad se deshaga de las estatuas que celebran a los racistas y a los esclavistas. Y pues nosotros aquí estamos para decir que el Ku Klux Klan no está bienvenido. ¿Y por qué es importante resistir el fascismo y no ignorarlo, digamos? El fascismo es importante reconocer y confrontar, porque mucho el Estado usa el fascismo como una herramienta para controlar a la población y una forma de decir, por lo menos no somos tan mal como esos racistas que están allá. Si tenemos que confrontar al Estado, igualmente que tenemos que confrontar el fascismo. ¿Y cuál es la mejor manera para rechazarlo? Rechazarlo, no dejar que tengan una plataforma, o sea, en donde quiera que charlen, en donde quiera que tengan un evento como este, hacerlo claro que no pueden tener su espacio y que su mensaje de odio no va a poder ser escuchado. Y contame un poco de los otros fascistas que van a venir a Charlottesville. Hay muchos fascistas que organizan bajo el nombre del Alt-Right aquí. Ellos se consideran como una nueva derecha y como, de esa forma como dicen como que somos juveniles, no somos racistas, pero tienen los mismos goles y las mismas tácticas violentas que los fascistas de décadas anteriores.